6 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos a todos nuestros amigos y seguidores de medios digitales informativos a este su resumen de noticias aquí en MDI, el informativo. Recuerde que estamos a través de las plataformas de Alerta Llano Noticias, ¿Qué pasó en Villavo?, Entérate Villavo, Villano TV y TDI Colombia. Estamos en este momento en vivo y en directo y, como siempre, con mucha información, el resumen noticioso de la semana y deportivo, y además con invitados súper especiales. Bueno, un saludito súper especial para Alejo, que está ahí detrás de la consola, detrás del máster. Alejito, buenas tardes, bienvenido a Medios Digitales Informativos. Ahora sí, ya me oigo. Don Gustavo, televidentes, seguidores, buenas tardes. Pues sí, señor, esto arrancamos muy bien. Los que están conectados a las redes de TDI, de Millano TV, estaban viendo lo del Festival de la Bandola en Maní. Sí. Ahí lo pueden seguir viendo, no se preocupen, no se ha cortado, no se ha pasado nada. Y por este lado del charco, pues estamos con todas las noticias a esta hora de la tarde. Y como usted lo dice, don Gustavo, con un invitadazo muy, muy especial que hoy nos viene a contar muchas cosas que benefician no solamente a la comunidad, sino a los empresarios de la región. Y desde que entró, pues ha hecho grandes cambios, y vamos a hablar con él de esas cositas que inquietan a la comunidad, don Gustavo. Así es, Alejo. Bueno, antes de saludar a nuestro compañero John Sanz, también queremos enviarle un saludo muy especial a Jimena, de Alerta Llano Noticias, quien nos va a acompañar hoy, y a don Leonel Alzate, de Entérate Villavo, que por cuestiones de internet en la Madrid, parece que les cayó la fibra óptica en Covid, no puede estar con nosotros la tarde de hoy. Bueno, John, bienvenido, hermano, y arranquemos con el resumen noticioso que hay para hoy. Bueno, muy buenas tardes, damos un saludo cordial a las personas que a esta hora están conectadas a través de los medios digitales informativos en este espacio que se ha creado para informarlos a ustedes de todo lo que sucede en el transcurso de las semanas. Bueno, vamos con la información, y es que a la cárcel fueron enviados alias Indio, presunto jefe de sicarios, y alias Mimirillo, quien sería el encargado de cobro de extorsiones, esto pertenecientes al Clan del Golfo, según lo que informaron las autoridades esta semana. Ante la contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en cárcel a Emerson de Jesús Hernández Alarcón, conocido con el alias de Indio o Emerson, y a Willington Alexander López Leal, alias Mimirillo, quienes harían parte del Clan del Golfo y serían los encargados de varias acciones delictivas en el oriente de Cundinamarca, Meta y Casanare. Recordemos que el Clan del Golfo ha sido insistente en llegar a esta región del país, pero las autoridades han logrado repeler el incursionar delictivo de esta organización tan peligrosa a nivel nacional. Recordemos que es catalogada como el grupo de delincuencia organizada más peligroso que tiene en estos momentos el país. Así es, sí, señor. Además que se vienen dando importantes resultados por parte de las autoridades en contra de este grupo delictivo, ¿no, John? Así es, ya son varias las capturas en lo que va corrido de los últimos 2 años. Recordemos que desde que estaba en la comandancia del Departamento de Policía Meta, el que hoy es Brigadier General de la Policía, Nicolás Zapata, se asestaron golpes importantes, después con el coronel Verdugo y ahora con el coronel Oscar Daza, que también está haciendo una labor loable por la seguridad de todos los metenses, y en especial en la región del Alto Ariari, que es donde están estos grupos llegando y ponen como foco de delincuencia, valga la redundancia, para delinquir, y obviamente extorsionando en Villavicencio también. Llegó muy activo el nuevo comandante del Departamento Meta de Policía y está trabajando de verdad fuertemente, y sobre todo en esta región del Ariari, que ha sido tan golpeada por estos grupos delincuenciales. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos para hoy, John? Bueno, también se habla de la cárcel para 8 presuntos abusadores en el Meta. Esto lo informó la Fiscalía General de la Nación en el transcurso de la semana. Hubo una rueda de prensa donde estuvo presente el alcalde del municipio de Villavicencio, así como el alto consejero para la seguridad, que hace 8 días estuvo invitado con nosotros. Y la noticia consiste en lo siguiente. En desarrollo de una jornada especial contra el abuso sexual, fueron capturados 5 hombres presuntamente implicados en agresiones sexuales, dentro de los que las víctimas fueron 7 menores de edad y una mujer de 29 años. Los detenidos fueron presentados ante diversos jueces de control de garantías y la fiscalía les imputó como presuntos responsables en los delitos de acceso carnal y actos sexuales con menor de 14 años. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los hechos. Se trata de lo más aberrante, es que se trata de casos en los que supuestos agresores serían
un abuelastro, un padrastro, un amigo y un vecino y un soldado profesional. Y los hechos se habrían presentado entre los años 2015 y 2020 en Villavicencio y en Granada Meta. O sea que estos casos, lo más aberrante es que son familiares los que agreden sexualmente a nuestros niños y niñas en todo el territorio nacional. Además que se les venía haciendo seguimiento desde hace rato hasta que por fin se logró captura y judicializar a estas personas. De verdad que es importante, miren niños, los que nos están viendo a través de las redes sociales, no se queden callados. Denuncien si su tío, su abuelito, hasta su papá, su padrastro, esto a las niñas las empiezan a tocar, como hacerle insinuaciones, no les dé miedo, denuncien, denuncien, porque de eso se trata, de que ustedes denuncien para que ellos puedan caer, porque hombre, muchos de los niños les da temor porque o los amenazan o les dan dinero, bueno, pasan muchas cosas, entonces es importante denunciar. Ahí están ustedes viendo las imágenes de las capturas realizadas a estos presuntos abusadores sexuales, hombre, y que gracias a Dios ya van a quedar tras las rejas con esto que hizo la fiscalía el día de ayer. Bueno, ¿qué más noticias tenemos aquí, John? Esperemos y sí que entra las rejas, porque hay veces que la justicia tiene muchos baches y logran quedar en libertad. Sí, señor. Bueno, ¿qué otra noticia? Bueno, en las últimas horas, exactamente el día de ayer, 19 de febrero del año en curso, fue hallado sin vida el cuerpo del soldado profesional Jorge Alejandro Córdoba Murillo, perteneciente a una unidad de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega. Esto en el departamento del Guaviare. Recordemos que este soldado se había desaparecido en las aguas de el río Itilla cuando pretendía cruzar este afluente, esto en zona rural del municipio de Miraflores, en el Guaviare. El día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de este soldado y desde el momento que se había desaparecido, como les había reiterado, en agua del río Itilla, pretendía cruzar este afluente cuando realizaban una operación en contra del grupo armado organizado residual de las extintas FARC, según información que se conoce por inteligencia militar. La ubicación del uniformado perteneciente al Batallón de Operaciones Terrestres número 5 se dio a 500 metros aguas abajo del punto donde se encontraba realizando el cruce del río, sobre la vereda Puerto Varado, zona rural del municipio de Miraflores, Guaviare. Así es, Johncito. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es una persona que, bueno, fue concejal, fue diputado, ex candidato a la alcaldía, ex futbolista del mejor equipo de Colombia, Millonarios, como decían por ahí. Censure eso, Alejandro, censure eso. Censure, si es el mejor censure equipo eso, de Colombia, Alejandro. Millonarios. Y hoy en día es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Él es el señor Henry Walter Palma. Bienvenido, Henry, a MDI, Medios Digitales Informativos, el día de hoy. Primero que todo, muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo de la mesa y naturalmente a todos los que están conectados a esta hora en las redes por estos medios digitales. Bueno, Henry, ¿cuánto llevamos ya como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Exactamente, llevamos como un mes y medio, más o menos, de 45 días. Que se nos dio esa dignidad, nuestros compañeros de la Junta Directiva, de ser su presidente, y de ahí hemos venido haciendo un trabajo arduo y trazando las líneas estratégicas de la planeación que tenemos para el año 2021. Y naturalmente los planes de acción y el presupuesto mismo que tuvimos que aprobar en los días anteriores para poder visualizar actos que de una u otra manera nos permitan y hechos que nos permitan llegar a los comerciantes y a los empresarios, que son nuestra razón de ser. Bueno, Henry, ¿cómo se da su llegada a la Cámara de Comercio? ¿Quién lo notifica? ¿Cómo se fue ese ir y venir para que dijeran, bueno, pues está Henry Palma, llamémoslo y ofrezcámosle la presidenta de la Junta Directiva, o fue por votación? Explíquemosle a los comerciantes y a las personas que están, ¿cómo llegó usted a ese cargo? A ver, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio está formada por 9 integrantes. Hay 3 integrantes que nombra el gobierno, que son nombrados por el presidente Duque, por el presidente Duque. 3 de ellos corresponden naturalmente a ese ejercicio de la actividad política, que todos ustedes saben también, porque de una u otra manera eso no hay que desconocerlo. Y 6 representantes que se eligen por votación en las elecciones que se organizan en la Cámara de Comercio con los afiliados de la misma. Esos 6 integran los 9 directivos principales, que son los que de una u otra manera hacen parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. En referencia a ese tema, a la forma como nosotros llegamos, nosotros participamos
Ya ahora nosotros como empresarios que somos, hace 14 años retirados de toda actividad política de ninguna índole, sí. Y nosotros en nuestra actividad empresarial, construyendo nuestras empresas, al frente de nuestras empresas, algún día se nos dijo que si queríamos participar en una lista, y hicimos una lista con un hombre que, paz descanse, ustedes conocieron y que fue un gran amigo mío. En sus últimos años de vida tuvimos una excelente relación porque nos daba muchos consejos, tanto empresariales como persona, con Hugo Ladino. Sí, señor. En paz descanse, un periodista de otro medio, de comunicación. Y hicimos la lista y nos presentamos al ejercicio. Yo no hice ese ejercicio que hacía en otra hora, sino simplemente presentamos nuestra lista con Minerales del Llano, mi empresa Minerales del Llano, y perdimos por un voto, por dos votos. Perdimos por dos votos. Y entonces no pasó absolutamente nada. Y simplemente nosotros seguimos en nuestra actividad. Se presentaron algunos problemas que tienen que ver con la representatividad de algunas empresas que salieron elegidas. Sí, señor. Y la misma Cámara de Comercio, en el mes de septiembre del año pasado, en 2020, tomó la decisión de desafiliar a una empresa. Al desafiliar a esa empresa, pues salió el directivo. Y la misma normatividad que establece y que regula en la ley los temas que tienen que ver con cámaras de comercio y estas representaciones que se tienen, pues determinaba que esa persona tenía que suplir uno de la lista siguiente, pero la misma normatividad también establece que cuando se trata de la otra lista que sigue, la junta directiva puede elegir a cualquiera de la lista. O sea, no es en el orden descendente, sí, o como están ubicados, sino a cualquiera. O sea, podía escoger 7 nombres con su suplente de esos nombres que tenía. Ok. La superintendencia, que tenía algún control en ese tiempo, ustedes recordarán que no dejaba reunir a la junta directiva, llama a la superintendencia en el ejercicio de control y vigilancia que le corresponde en estos entes, de como son la Cámara de Comercio, llamó a la elección y la junta directiva determinó que Henry Palma, Minerales del Llano, que yo represento, que soy su representante legal, y Casino La Fortuna, que tiene también su representante legal, fueran las empresas que estarían en la junta directiva de la Cámara de Comercio. Ahí arrancó un primer ejercicio. Y ese primer ejercicio, pues naturalmente, a nosotros se generaron lo que en este momento, cierto. Un mundo lleno de personas que de una u otra manera tampoco habían salido elegidas. Sí, señor. Que representan un grupo que siempre han tratado de... Perdieron el poder hace rato en la Cámara de Comercio, porque hay que decirlo de esa manera. A la realidad en referencia a una persona como Henry Palma. Y simplemente eso truncó un poco el tema de la posesión inmediata. En la superintendencia y el señor superintendente, simplemente pues en el procedimiento mismo, pues envía el documento acá, yo contesto inmediatamente y le digo quién es Henry Palma. Primero, cierto, le explico la empresa que tengo, mando todos mis temas, porque seguramente lo que ellos pretendían hacer es lo que hacen con todo el mundo, y lo que han venido haciendo. Ese grupito de gente que no sale elegida y que alguna vez tuvo poder en la Cámara de Comercio y que hicieron de todo lo que ustedes también quieran imaginarse, ¿no? Sí, señor. Pues seguramente ellos pensaban que yo me iba a quedar callado, o que yo no me iba a defender en mi tema. Cuando se meten con la honorabilidad de uno, y más en la posición que yo estoy hoy en día, pues naturalmente mi reacción fue esa, y el señor superintendente entendió y vio y revisó todos los temas. Una parte le ordena que se recomienda proceder inmediatamente a la posesión. Nos posesionamos de la junta directiva. Henry, perdón, interrumpo. Usted habla de ese grupito. ¿Cuál es ese grupito? No, son grupos de personas que no tienen ni siquiera formalización. Haga de cuenta, cuando usted está formalizado, es por ejemplo comité intergremial. Sí, estamos trabajando hoy de la mano, unidos, es un grupo de gremios, de representativos, tienen su formalización. No, estas personas simplemente se reunieron para un proceso electoral, se colocaron un nombre y no tienen formalización. O sea, yo no me puedo ni siquiera referir a ellos porque
Si tuviera alguna formalización, de pronto lo estaría haciendo en el día de hoy, pero del resto, haga de cuenta que lo que le estoy diciendo es esa clase de personas. Ok, pero es que Cámara de Comercio... Y... Perdón, lo interrumpo. Cámara de Comercio viene de un tiempo atrás con un tema de politiquería bravo, o sea, viene muy politizada. Viene un tema también, digámoslo así, si se puede decir, entre comillas, de corrupción también. Viene de un tema de donde mandaba más tal vez un senador o una representante que la misma junta. Pero le voy a terminar de contar para responderle esa parte. Nosotros después ya nos posesionamos, ¿cierto? En el mes. Y la junta directiva decide, al poquito tiempo de una vez en diciembre, darme la dignidad de ser su presidente. Y me eligen como presidente de la junta directiva. Era la pregunta para concluir en el tema que él me está diciendo. Y en referencia a lo que me estaba preguntando, de que la junta, que la Cámara de Comercio hace mucho tiempo, le voy a contar una historia. Y la debo contar hoy acá, que estoy sentado aquí en esta mesa. La gente conoce una historia hasta un punto donde la cuentan, ¿cierto? Pero la historia de la Cámara de Comercio es una historia impresionante de años atrás, en que de una u otra manera sus creadores, que hoy son gente o ya no existen, hicieron un ejercicio importante al crear una organización tan importante como la Cámara de Comercio. Pero de una u otra manera, la historia que empieza con nosotros, empieza primero preocupados por la poca representatividad y la poca democracia que existía en esos años. Yo era presidente del Centro Comercial Los Centauros, usted de pronto recordará. Sí, señor. Yo era presidente del Centro Comercial Los Centauros porque los comerciantes del Centro Comercial Los Centauros me habían dado la posibilidad de ser su presidente en el Centro Comercial Los Centauros. Yo un día me fui... como presidente de los comerciantes, que ustedes saben que yo arranqué con el negocio de los computadores en eso, y que hoy en día nos enorgullecemos. Es un centro donde usted puede para sus equipos encontrar, así es, cualquier repuesto allá, y vinieron después ese mundo de comerciantes, y hoy me siento orgulloso de que fui el que arranqué, fue el primero. Y yo me dirigí a la Cámara de Comercio que quedaba en la 40, ubíquese, en la 40. Al llegar yo a la 40, iba a hacer un ejercicio para que el presidente de la Junta Directiva me atendiera, y me dijeron la funcionaria que me daban una ficha y que me atendía dentro de 3 días. O sea que tres días después me atendía. Usted recordará, si de pronto me conocen y los que me están viendo, yo en mi juventud no tengo las mismas actitudes que hoy tengo a mis 60 años. Sí. Yo ya aviso una persona. Los años, la experiencia y la vida le enseñan a uno muchas cosas. Y entré y empujé la puerta. Joven, con energía, y me subí al segundo piso. Cuando me subí al segundo piso, estaba en una impresionante mesa un señor que ya en paz descanse, de apellido Rojas, que sí, era el presidente de la junta directiva, otros señores de esa misma estirpe de que ustedes conocen, y tenía una botella de whisky en la mesa, y yo simplemente, en mi estilo que tengo en esa época, les dije todo, no voy a decir todo lo que les dije. Y entonces les dije, y los voy a sacar. Le recordó la mamá. Bueno, ya poquito. En mi estilo en esa época y tal. Me salí de ahí y les cuento la historia que arrancó. Empecé yo a liderar desde el Centro Comercial Los Centauros, que eso había que cambiarlo porque era imposible que a través de los años 6 personas los mismos se elegían entre ellos, se nombraban entre ellos. O sea, un año era el señor... y el otro año era el otro señor, y después el otro año era el otro señor, y el otro año era el otro señor. Tenían un sistema de rotación entre ellos. Entre ellos nomás, pero a través del tiempo y de los años. O sea, sí, a través del tiempo y de los años. Entonces yo veía eso como mal, y como a mí me ha gustado la democracia, yo soy un hombre demócrata, entonces dije, no, esto está raro, ¿no? Porque es que yo pago lo mismo que se pregunta la gente hoy en día, yo pago... una cámara de comercio, yo pertenezco a los comerciantes, y cómo va a ser que me van a tratar que a los tres días me van a dar una ficha para que me atiendan. Llegó un señor, y ustedes seguramente lo van a tener, y voy a dar el nombre, que se llama apellido Florian, no lo voy a quemar porque es una realidad, apellido Florian, de Luis Fernando Sánchez Florian, se llama, sí, señor. Él es dueño de la papelería popular hoy en día, sí. Un empresario importante, que hace muchos años no lo veo. Desde esa época no lo veo, o sea, muchos años. Si no estoy mal, es del Centro Democrático, ¿no? Sí, no sé, pero hace muchos años no lo veo. Él colocó una tutela
y al colocar la tutela, permitió que todos los empresarios y comerciantes que tuvieran Cámara de Comercio participaran en las elecciones para nombrar a esas personas que estaban ahí sentadas, que derrotaban el tema. ¡Qué bueno! O sea, se cambió ese sistema, y entonces cuando participó el mecánico, la señora del restaurante, entonces es una locura. Y como ellos eran personas de otro estirpe, de, sí, otro, de otra forma, entonces, pues naturalmente vieron, y nosotros hicimos actividad recogiendo a los amigos, llevándolos, y es una locura. Y los derrotó, no quedó ninguno de ellos. Al no quedar ninguno de ellos, viene un ejercicio, naturalmente. Esa es la verdadera historia. Y vienen las elecciones ya en que se elige la gente por voto. Sí, señor. Después ya cambia y el gobierno dice, el gobierno nacional dice, ya no se puede hacer elecciones con todos los que tienen Cámara de Comercio, sino ahora hay que hacerla con afiliados. Y empieza ese procedimiento también de los afiliados. Yo ya no... O sea, yo la única actividad mía que hice yo en esa época, cuando arrancó ese tema, era ayudar a elegir a quien me decía, miren, a quien me decía, y que de pronto me ayudaban, porque yo después fui político, sí, y me ayudaba, y entonces me decía, yo quiero ser directivo. Yo me paraba frente a la Cámara de Comercio, me paraba todo el día en ese proceso electoral y ayudaba a los amigos, a los ayudaba, y se elegían. Y se elegían, pero yo después nunca más tenía relaciones con ellos en absoluto. Yo no conocía qué era la Cámara de Comercio. Ahora sé qué es la Cámara de Comercio. Ahora. Porque nunca estuve sentado, ni he estado sentado en su junta directiva. Ni intervenía con ninguna de esas personas que ayudábamos. Yo no sabía, ellos hacían el ejercicio, terminaban, pero yo nunca a nadie le decía, venga, ¿sí me entiende? O pedía un favor o algún tema. En absoluto, no conocía, ni preguntaba por eso. Simplemente era un tema recíproco, en referencia a que como me ayudaban a mí políticamente, decían que... Ellos, como eran comerciantes, pues yo las elegí periodistas. ¿Usted recuerda? Un señor de apellido Urrego. Sí, elegí, Urrego. Ayudé a elegir comerciantes. El hermano de ese señor León, que ahora escribe cosas de uno, ¿cierto? Por sí, ejemplo. Señor. Y seguramente que si él le pregunta al hermano, le preguntará que yo nunca, a él ni a él, le dije, venga, ¿y usted qué es lo que hace allá? Nada, yo le ayudé porque era comerciante del centro comercial donde estamos. Y a otro, bueno, y a tanto. Ahora que hayan llegado... Ya habían hecho un ejercicio y después hicieron todo lo que hicieron y se proyectaron, y que hoy sean concejales, que sean diputados, que sean... Eso no es un problema mío. Es un problema de la actitud y la acción de las personas. Pero de una u otra manera, esas personas, pues de una u otra manera hoy, a los 30 años, no han sido capaces de derrotar ese ejercicio de hacerse en elegir. O sea, se presentan a los procesos electorales, pero como esto es con votos y democrático, entonces aquí el que vota es el afiliado, el que, pues, o sea, el pequeño. Sí, entonces ellos hacen el ejercicio y los otros los derrotan, y los otros no tienen la capacidad de hacer esa organización y de hacer ese ejercicio, y se quedaron en esa clase de solamente hablar y destilar odio y todo ese tema. Desde hace 30 años hasta hoy, bien, esas personas hacen, unas, ¿no?, hacen el mismo ejercicio. Esa es la verdadera historia de este tema, que no se acaba. Ahora la puedo contar, que estoy en esa dignidad y que la puedo contar con tranquilidad. Que está ahí sentado, gente. Sí, que estoy sentado ahí. Y hoy, y le confieso a ustedes con sinceridad y a los que me están viendo por los medios digitales, en mi vida nunca me imaginé qué era la Cámara de Comercio por dentro. O sea, qué es la Cámara de Comercio por dentro, ese equipo humano, todo lo que se puede hacer en una organización tan importante por los gremios y por los comerciantes, todo lo que se puede planear, todo lo que se puede idear, todo lo que se puede interactuar. Y entonces uno se pregunta, pues, o sea, y ahora que ustedes han visto que nosotros hemos arrancado y han visto esa energía que hemos colocado en los temas, siempre la energía que he tenido en la vida, pues uno entiende hoy que es una institución que la tenemos que querer y proteger todos, y que tiene que ser de todos. Es por eso que yo lo primero que hice fue acercarlos a todos ellos. Vengan, hablemos. Hay unos que no me creen, naturalmente, porque dicen que yo soy un lobo con piel de oveja y que yo no sé qué y que tal. Pero bueno, allá ellos. Etcétera, etcétera. Sí, ya. Etcétera, etcétera. Pero allá ellos, ¿no? Porque ese tema no lo voy a discutir ni lo voy a contestar. Eso del lobo de piel de oveja lo vamos a dejar para la siguiente fase, porque Johncito nos tiene más noticias, más resumen informativo de lo sucedido durante esta semana. Y ya regresamos de nuevo con Henry Walter Parma, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, porque por ahí se presentó un chicharrón esta semana precisamente con la superintendencia, y queremos hablar con Henry de eso. Queremos hablar de sus... Dos chicharrones, exactamente. Exacto, dos chicharrones. Sí. Y queremos hablar también de sus detractores, de aquellos que por ahí en redes y hasta en radio han salido a vociferar cosas, y él capotea como si fuera cual buen torero. Bueno, John,
¿Qué más noticias nos tiene que han pasado esta semana? Bueno, en las últimas horas se produjo un homicidio de un hombre de 22 años de edad, quien fue identificado como Andrés Sebastián Herrera Garavito, en el municipio de Granada, esto en el barrio Villa Olímpica. Las primeras hipótesis aseguran que un sujeto llegó hasta este sitio y le propinó un impacto por arma de fuego, el cual acabó con la existencia del joven de 22 años. Información extraoficial asegura que el hombre laboraba, al parecer, en un taller, esto sería un montallantas, al parecer, en este sector de la capital del Ariari. Al sitio llegó el CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica del cadáver y para iniciar las pesquisas que permitan llegar al paradero de este joven. Sí, precisamente estamos viendo las imágenes de este lamentable hecho ocurrido hoy el día de hoy, en Granada Meta, de donde viene precisamente Henry, que está visitando por a sus negocios. Esto ocurrió el día de hoy en Granada y este joven pues lamentablemente pierde la vida allí. No hay ninguna hipótesis del hecho, John, ¿qué han dicho las autoridades? No, hasta el momento las autoridades no han dado una investigación acertada que dé con el paradero, sin embargo esto es una noticia en desarrollo y se le va a estar dando seguimiento a lo que esté transcurriendo en las próximas horas. ¿Qué más noticias tenemos por ahí, Johncito, para hoy? Bueno, ayer anoche una mujer falleció en medio de un procedimiento estético, siendo aproximadamente las 11 de la noche se conoció la muerte de una mujer identificada como Jimena Margarita Jiménez Rolón, de 54 años. Según lo que se pudo conocer fue que la víctima llegó sin signos vitales a la clínica Meta después de que se le practicara un procedimiento estético en una clínica del barrio Barzal. Las autoridades conocieron el caso y llegaron hasta el lugar para adelantar las primeras investigaciones de lo sucedido mientras se efectuaba la inspección técnica del cadáver. Ojo, ahí queremos hacer una aclaración, John. Sí, y eso es iba que a decir tal yo. Cual dice lo que nos envían a nosotros directamente las autoridades es que fue un procedimiento estético, ¿no? Porque ya se están hablando de otras cosas, algunas personas están como molestas con lo que hemos publicado en los medios digitales informativos de los que hacemos parte aquí. Y hombre, pues nosotros publicamos esa información oficial, aquí no nos inventamos nombres ni remoquetes para decir que se murió por tal cosa, no. Nosotros publicamos lo que las autoridades nos envían. Lo que llega cual. En el reporte sí. policial. Así es, lo que llega en el reporte policial, eso es lo que nosotros publicamos. Entonces ya de pronto que si un familiar está molesto y sale a decir que no fue en un procedimiento estético, hombre, con todo el dolor del alma le decimos, hombre, qué pena con usted, pero pues eso fue el reporte que nos llegó a nosotros. Ahora, si ese familiar quiere hablar con nosotros de una, contáctese bien sea con Alerta Llano Noticias, con TDI Colombia, con Millano TV, con Entérate Villao o con nuestra página ¿Qué pasó en Villao? Y vamos a escuchar su versión también, porque también sí, se claro. trata de eso, de escuchar la versión de los familiares. ¿Qué otra cosita tenemos por allá? Bueno, para culminar esta noticia, se supo que la señora Jimena era una bacterióloga oriunda de la ciudad de Santa Marta, y en las próximas horas estará pues ya realizando la inspección y lo que tiene que ver con medicina legal, que es el encargado de dar el parte oficial de qué murió esta mujer de 54 años. Así es, bueno, Alejo, ¿y usted qué tiene por ahí? Bueno, tengo dos noticias, una relacionada con la otra. Sí, señor. Hoy aterrizó otro paquete de vacunas, pero este sí no hubo tanta alaracas, tanta fiesta. Show ni nada. Mediático se llama eso. Sí, no hubo tanto despliegue. No hubo tanto despliegue, no hubo tanta cámara en el aeropuerto, pero sí, 160 mil vacunas más llegaron al país, esta vez provenientes de China, Made in China, que son marca, ¿cómo es? Sinovac, si no estoy mal. No. Sí, Sinovac. Sí, Sinovac. Sinovac es la China. Esas son las vacunas de la China y pues nada, ya están en el país, ya hicieron su ingreso y serán distribuidas así como se hicieron las primeras 50 mil alrededor del país. Entonces, también entre mañana llegan aquí las de Villavicencio, que son las primeras 960, y al parecer, por ahí me lo contó un pajarito, no llegan 960, sino que llegan también un puchito de las 160 mil. Y hablando de ese tema, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, también habló de qué va a hacer la ciudad de Villavicencio o la alcaldía y la Secretaría de Salud con respecto al tema. Entonces vamos a poner aquí al alcalde mientras tomamos un tintico y
regresamos con este tema. Inicia el proceso de vacunación en el departamento del Meta y por tanto en Villavicencio. Y de manera muy clara tenemos que decir cuál es la población a vacunar en nuestra ciudad. Nosotros hacemos cuentas de que la población que se ha establecido el DANE son 549 mil personas, de las cuales el 70% se tiene que garantizar para lo que es inmunidad de rebaño. Eso es bien importante recalcarlo. Pero lo que se está planteando en el esquema de vacunación es que se le resten los contagios para total garantizar un esquema de vacunación que en todas sus fases va a terminar sumando alrededor de 335 mil personas. Este es el número necesario para sentir o dar por superada el ejercicio de la pandemia siguiente. Pero también es clave revisar las fases. Entonces se está planteando una etapa en la que inician 10.452 personas, una etapa 2 que se están hablando de 49 mil personas y una etapa 3 que se están planteando 36 mil personas por vacunar, de las cuales Villavicencio son 18.438. ¿Quiénes inician a vacunar? No inician a vacunar ni los amigos de, ni los compadres, no, la primera línea de salud. Eso es el primer componente. Posterior a la primera línea de salud, los mayores de 80 años. En la segunda etapa son los mayores de 70 años y las personas con comorbilidades que generan una situación de riesgo, asma, hipertensión, etcétera, cualquier otro tipo de circunstancia que lo ponga muchísimo más vulnerable a los impactos generados por esta enfermedad. Y también otros componentes relacionados como con maestros en la tercera fase, como organismos de socorro, como organismos de la fuerza pública y demás. Eso es bien importante. Pero entonces, ¿qué hizo la alcaldía de Villavicencio y qué hizo la S municipal? Lo primero que hizo es no depender de las EPS. Eso es clave en el marco del ejercicio, que nosotros como autoridad sanitaria tengamos el control del esquema de vacunación. Y sobre la base de esa condición, establecimos cruzar 16 bases de datos de todos los componentes del municipio, SISBEN, Centros Vida, PRAS, Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, Adulto Mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Validamos precisamente que todo esto está en el régimen de seguridad social, establecimos una base de datos y creamos los puntos de vacunación, diseñando en ese sentido un algoritmo que permitiera calcular la distancia de la residencia de la persona al sitio de vacunación más cercano. En este momento, en el marco de ese ejercicio, es que hemos venido estableciendo los siguientes análisis. Siguiente. Entonces, ¿cuál es esa ventaja de base de datos propia? Podemos, de manera clara, citar a la persona al sitio de vacunación más cercano a su casa. Eso es un elemento bien importante. El segundo es que esos registros son georreferenciados con una posibilidad amplia de minimizar distancias y desplazamientos. Y el tercero es que se fortalece el principio de control. Eso es bien importante, que nosotros podamos hacer seguimiento, llamadas posteriores, todo lo que tiene que ver con estar muy pendiente de esta situación en materia de salud pública. Y esto nos garantiza precisamente este ejercicio, la cercanía de algunos sectores de la ciudad con los puntos de vacunación de la S municipal. Entonces, en este momento nosotros vamos a establecer 7 puntos de la S municipal y aún se están reportando otros puntos de otras IPS privadas que están surtiendo su proceso de habilitación. Pero en este momento nosotros fácilmente podríamos garantizar las condiciones específicas para determinar que la gente vaya al sitio más cercano de vacunación, reduciendo las distancias y facilitando el acceso a la vacuna, que es un componente bien importante. Siguiente. Bueno, ahí está las declaraciones del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, con respecto al esquema de vacunación ya con las vacunas que están aquí en Villavicencio y se supone que ya mañana deben de estar arribando a la ciudad. Entonces, vamos a ver mañana al fin si son 960 o más, de acuerdo a la gestión que haga el gobernador entre hoy y mañana. Yo creería que entre hoy y el lunes, más bien, ¿no? No, llegan mañana. Mañana llegan a Villavicencio. Okay. Por eso le digo que puede que esta noche lleguen y digan, echemos otra cabita ahí al carro. O sea, ¿las primeras vacunas no llegaron? ¿Este fin de semana no se vacunó el doctor Anaya? No, llegan mañana. Mañana exactamente llegan las vacunas a Villavicencio y el lunes a primera hora se comienza la vacunación aquí. Bueno, póngame pues cuidado porque tenemos aquí al presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y preciso antes de entrar al segundo bloque informativo con John Sáenz, le dijimos, bueno, se viene algo caliente, se viene algo bueno y preciso una persona nos está escribiendo a nuestro WhatsApp de qué pasó en Villavo
él se identifica como el señor, se me perdió el nombre por acá, Edgar, ¿qué? Edgar Rojas, y nos tiene una inquietud para Henry. Le vamos a leer literalmente lo que nos escribe el señor Edgar Rojas. Dice: me molesta tanta falsedad. ¿Por qué no me está ayudando? Soy afiliado a la Cámara de Comercio, pago el RUP 570 mil y el abogado de la Cámara de Comercio la embarró y ahora me devuelven estos formularios. Y eso no es nada. Ahora me toca volver a empezar a hacer todo el papeleo, que son como 200 hojas, y cancelar nuevamente los mismos 570 mil pesitos. Y como si fuera poco y estuviera sobrado de plata, me toca esperar de 8 a 15 días hábiles para que me devuelvan la plata de la primera vez. Toda esta información la tiene en el WhatsApp de Palma y no responde nada. Y eso que supuestamente es amigo, supuestamente amigo. ¡Ay! Y ahora veo que es amigo de política y nada más. No sirve este man para nada. ¡Ay! Los está viendo Edgar Rojas, aquí los estoy observando, aquí estoy viendo. Yo le dije que si en el sistema estaba mal, listo, yo la embarré. Pero si está bien, la embarrada fue el abogado de la Cámara de Comercio. Ya verifiqué y en el sistema de la Cámara de Comercio está muy bien. Perdón, en la página de la Cámara de Comercio está muy bien. Y si él nos envía una imagen ahí y dice: esta es la persona que la embarró. Y por acá no envía un nombre. Cordialmente está Luis Francisco Carreño Romero, algo así es. El abogado debe ser. Bueno, Henry, ¿qué le va a contestar a este hombre que dice que pues supuestamente es su amigo, no? A ver, primero que todo, hay que saber identificar también cuáles son las funciones de nosotros, de la Junta Directiva y la parte administrativa. Sí, señor. Allá tenemos una representante legal, que es la que de una u otra manera tiene que ver con todo el personal, con sus actuaciones, con el lineamiento que se tiene que trazar en la Cámara de Comercio desde el punto de vista de los funcionarios, desde este tema. Yo sí conozco a la persona, al señor Rojas. Tuve inclusive la oportunidad de saludarlo cuando salí un día de estos de la Cámara de Comercio y lo saludé. Y él sí, yo le contesté el WhatsApp y le dije que me hizo la duda y le dije que, ok, yo en ese aspecto, como presidente de la Junta Directiva, yo no podía actuar antes de. Y seguramente que si él quiere recibir la información puntual, el día martes tenemos Junta Directiva, que es cuando nosotros tenemos a la representante legal, a los funcionarios ahí en la Junta Directiva. Entonces hay un tema que es proposición y varios, y en esas proposiciones y varios uno puede preguntar específicamente o que se le informe a la Junta Directiva qué pasó con el señor. Ese es el procedimiento, porque de una u otra manera yo no podría de ninguna manera atenderlo a él e irme con él allá a funcionarios, porque no es mi función. La función de la Junta Directiva es otra, pero podría también presentarlo como Junta Directiva, tocar ese tema en la Junta Directiva, y también podría presentarlo ¿a quién? A la representante legal. Pero como el señor Rojas no entenderá, la representante legal ha estado enferma por algunas circunstancias de salud que ustedes conocen o de pronto la comunidad conoce, y ya no ha estado en desde que él me hizo ese tema en el WhatsApp, que hace eso hace como, creo que unos 5 o 6 días, no se ha, podido transmitir, porque yo no puedo de ninguna manera en mis actuaciones ir a llamar a un funcionario, porque yo no tengo esa función para llegar y decirle qué es lo que pasa con esto y que me dé una respuesta. Ese es un tema administrativo. De manera que yo estoy siguiendo el conducto regular, porque si no, a mi amigo, que es mi conocido, sí, que lo aprecio, si yo llego y hago eso y por servirle a él voy y me voy a donde el funcionario a decirle qué fue lo que pasó y todo eso, entonces van a decir que es que yo estoy haciendo tráfico de influencias y una cantidad de temas que después me generan problemas a mí, como le generó también a los muchachos o a los que de una u otra manera ustedes conocieron en el día de hoy. No, esa no es la manera como se actúa en una organización como esta. Voy a de una u otra manera en la Junta Directiva, ya lo tengo ese caso, lo voy a leer allá en la Junta, pero al frente, en el escenario donde nosotros nos corresponde y donde se pueda tomar un correctivo en referencia para hacer el llamado de atención, porque nosotros sí somos administradores y hacemos las líneas gruesas de planeación y de corrección de temas en la medida en que se nos denuncia. Yo ya conocí esa denuncia, pero yo no puedo actuar de ninguna otra manera. Bueno, o sea que a más tardar, cuando este hombre que nos está escribiendo acá, este ciudadano y este seguidor que nos está escribiendo, ¿cuándo tendrá una respuesta definitiva? Va a tener una respuesta de la parte administrativa de la Cámara de Comercio, no de mía, sí, no de mía en absoluto, sino de la parte, lo que vamos a pedir en la Junta Directiva es que se le dé una respuesta inmediata al señor escrita y que después nos digan cuál fue la respuesta que se le dio a ese ciudadano
que colocó una denuncia en mi WhatsApp. Bueno, ahí está, pues entonces esperamos que le haya sido resuelta su inquietud. Aquí estamos escuchando, estamos para servirle a ustedes también, que son nuestros seguidores y están muy pendientes de los invitados que traemos, porque de eso se trata, que ya que ellos están aquí, ustedes sin pena y sin miedo pregunten, porque nosotros no nos da miedo preguntar, ¿no, Pellón? No, aquí se pregunta lo que se debe preguntar sin temor a mucho menos censura ni nada que tenga que ver con ese tema. Así es, muchachos. Bueno, oiga, y hace unos días la superintendencia ordenó la remoción de 6 miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. También ordenó la implementación de un nuevo sistema de vigilancia y control estricto de la Cámara de Comercio. Las personas o los miembros de la Junta Directiva que fueron investigados y a los que se le ordena la remoción de sus cargos son Carlos Alberto Lotero Prada, Erin Camila López Rincón, Luis Rodolfo Herrera Santiago, Magdalene Esquivel Nieto, Juan Diego Garzón Díaz, Nancy Mejía Ladino, pero también los miembros del comité de afiliación que fueron investigados y a los que se le ordena remoción de sus cargos son a Marly Paola Trujillo Riveros, que es la representante legal de la Cámara de Comercio y Directiva de Administración Financiera, a Diana Carolina Camacho Urrea, quien es la directora jurídica de conciliación y arbitraje, y a Débora Murillo Rincón, directora de registros públicos de la Cámara de Comercio. ¿Qué decir ante esto que ordena la superintendencia, Henry Walter Parman? A ver, primero que todo, nosotros somos respetuosos del órgano de control, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo que vamos a hacer es en realidad el fallo cuando quede en firme, porque ustedes entenderán que no nos podemos referir ni primero a lo contentivo del fallo, porque es un fallo que todavía no está en firme. Uh-huh. Ese fallo hoy tiene todavía una acción de las personas que han salido afectadas en este tema, de 10 días, que es el recurso de reposición. Pero aquí lo claro, si usted lee también y se le dieron completo el fallo, aquí también es claro que lo más importante de este fallo, en el cual pues naturalmente nosotros nos vamos a reponer como Cámara de Comercio de la ciudad de Villavicencio, como Junta Directiva, en absoluto, porque lo que buscaban algunos personajes, aquellos que quieren hacer daño a las instituciones por querer hacerle daño a las personas, era que la Cámara de Comercio la cerraran o la suspendieran. Así es, sí, señor. De manera que eso no lo lograron. O sea, eso no fue posible. ¿Por qué? A raíz de lo que ustedes vieron que hemos venido nosotros actuando, y la superintendencia también, y aparte también de un buen ejercicio que se hizo desde el 2019, parte del 2019 y parte del 2020 y todo el 2020, para llegar a los indicadores de gestión y encontrar hoy una cámara fuerte. Una cámara fuerte desde el punto de vista financiero, que tiene unos buenos indicadores desde el punto de vista financiero. Hoy tiene casi 3 pesos para responder por un peso que comprometa. Y en alguna nefasta administración del 2017, 2018, y todo eso, la dejaron en una liquidez de no tenía 0.3 para responder por un peso. O sea, no tenía ni siquiera, si gastaba un peso no tenía con qué responder. No tenía con qué, sí. Entonces, en todas las informaciones que nosotros en defensa de la Cámara institucionalmente hicimos, junto con la representante legal, la doctora Marly Paola, que sí, está señor, ahí, que está aquí, porque esto no es lo que le está indilgando, sino es un tema de afiliación, por pertenecer a un comité de afiliación. Se hizo un buen ejercicio por los administradores de la Cámara de Comercio, y hemos llegado a un punto de que hoy la Cámara de Comercio está en una situación bien favorable desde el punto de vista económico y en la actividad que también nosotros le hemos imprimido, generando buenas relaciones con los gremios, comité intergremial, con las demás organizaciones, con las entidades estatales, con los gobiernos, con el alcalde, con el gobernador, haciendo ese ejercicio que naturalmente nos corresponde, pues entonces seguramente eso fue una de las grandes defensas que tuvo la Cámara de Comercio para que no se le fuera a afectar de una u otra manera, como se le pretendía afectar, reconociendo naturalmente que vienen unos errores desde atrás, que hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado, y que seguramente nosotros vamos a entrar primero a cumplir estrictamente lo que nos dicte la superintendencia, naturalmente respetando el debido proceso y el procedimiento, porque no podemos violarle los derechos a las personas. Así es, Henry. Bueno, muchachos, hay una pregunta que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ya varias veces en la Cámara de Comercio, en ruedas de prensa, en algunas convocatorias que ha hecho el presidente, quien está aquí con nosotros, Henry Palma,
y siempre, casi siempre, la gente pregunta lo mismo, y yo sí quiero como hacer sentir esa pregunta de parte de la comunidad, ya que lo tenemos aquí en la mesa, porque no se la hacemos en las ruedas de prensa por, pues, por respeto, ¿no? Pero aquí ya lo tenemos, estamos en confianza, Henry, que hay de cierto, que hay de cierto, que todo esto que usted está haciendo es con fines políticos a futuro. ¿Es verdad o no es verdad? Defiende, pues. A ver, yo lo primero que le quiero contestar es lo siguiente. La gente, y seguramente usted sabe, cuando yo dije hace 14 años, dije, nunca más en mi vida me volveré a meter en actividad política alguna. Lo dije. La gente no me creía. Y usted entendía. Y usted entiende por qué no le creen. No, de pronto no le creen, porque es que los políticos tienen poca credibilidad. Y tienen también un estigma. Y todo ese tema. Y todo lo que ustedes se puedan encontrar. Pero a través del tiempo que se ha demostrado, 15, 16 años, que todos los que me han tentado, a mis 60 años que tengo ahora, después de eso, hace 14 años, me han tentado para meterme en esas lides, siempre han encontrado un portazo en la cara y les he dicho no. Menos ahora, que de una u otra manera tengo la posibilidad, a mis 60 años, de servirle a mis empresarios y a comerciantes. En una entidad tan bonita como la Cámara de Comercio, yo lo que quiero es que, al terminar mi ejercicio de un año o de dos años, lo que yo determine, un año o dos años, pueda decirle a la gente qué excelente trabajo el que hizo Henry Palma por nosotros los comerciantes y por nosotros, porque yo soy empresario y comerciante. E irme a mi casa a jugar con mis nietos, a entretenerme con mi familia y a pasar mi resto de vida tranquilos. Pero jamás, les digo de una vez, jamás me meteré en actividades políticas. Nunca más, nunca. Eso que lo tengan claro. Ahora, esos detractores que yo les estoy enunciando, que ese es el argumento que utilizan para tratar de hacer daño a las personas, que sigan hablando, que sigan haciendo el ejercicio, que yo, como dijo alguien, estoy mirando hacia adelante y simplemente yo creo que al pasar del tiempo entenderán lo equivocado que están esos que se atreven a hacer esas manifestaciones solo por hacer daño a las personas y hacerle daño a las instituciones. Porque es que cuando usted encuentra una afirmación como esas, que es que yo voy a hacer otra vez como esa actividad, sí, y que yo simplemente estoy como haciendo una plataforma para este tema, La rampla que dicen. No, están demasiado equivocados. Los amortiguadores. Los amortiguadores. Sí. John, ¿usted le cree? Pues ya lleva 16 años por fuera, yo creería que ya para que... Alejo, ¿usted le cree? Ingresar más de una década. Yo le creo. Fuera. Yo le creo porque si no lo hizo cuando estuvo, digamos, en el medio político del departamento, cuando se lanzó a la alcaldía, cuando hizo varias labores con la ciudadanía. Ahorita, lo que él dice, ahorita en esta edad ya uno se sienta a descansar. O sea, no quiere uno darse más dolores de cabeza, la verdad. Entonces, yo sí le creo. Bueno, ahí está la pregunta para nuestros seguidores y amigos que bueno, están ahí a través de medios digitales informativos. ¿Usted le cree? Ahí ustedes verán. Bueno, Alejo, ¿qué más tenemos? Yo le tengo otra pregunta. Bueno, más bien dos preguntas. Que una es la pregunta del millón que nos hace todos, bueno, la mayoría de gente que ve nuestros medios. Y otra es sobre una situación que también ocurrió esta semana con la superintendencia. Entonces, lo de la superintendencia, ¿qué pasó con el comunicado, doctor Henry, que le envió la Superintendencia de Industria y Comercio, que usted le había hecho un ofrecimiento para que el quinto piso, donde están esas oficinas del susodicho outsourcing del... ¿Cómo es que se llama? De mi sitio. Del, sí, del quinto piso de la Cámara de Comercio, que habían unas oficinas para alquilar y todo el tema, usted se la ofreció muy amablemente a la superintendencia para que ahí montaran oficinas y atendieran a la comunidad, pero la superintendencia le dijo gracias, pero no gracias. ¿Qué pasó ahí? A ver, miren, yo le tengo que aclarar lo siguiente, o sea, nosotros con unos directivos estuvimos analizando y hablando el tema y simplemente el representante legal... a la manifestación que hicimos en el ejercicio de una proposición que hablamos los directivos en referencia a lo que estamos trabajando, que es mi sitio, donde van a estar la oferta institucional en el quinto piso, donde van a estar las oficinas de ProColombia, de ProTurismo, de todo ese tema, que ya mi sitio sí, está aprobado y todo ese tema. Nosotros creíamos
y de pronto el superintendente no nos entendió, por eso yo mandé una carta ya aclaratoria en referencia al tema. De pronto se tergiversó, nosotros lo que hicimos fue coayudar a la representante legal para hacerle la solicitud de lo que nosotros pensábamos como también como junta directiva, por eso coayudamos. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? En el desarrollo del marco de la planeación y el tema de apoyo interinstitucional, la superintendencia tiene una oficina del consumidor, sí, que atiende al consumidor por allá en un barrio, ¿no? Yo no, ni la conozco dónde queda. Hasta nadie, o sea, sabe casi dónde queda la casa del consumidor. No, por allá sí, o sea, pero el tema de eso allá, por allá. Y entonces nosotros creemos que esa oficina del consumidor, que es para colocar las quejas de que el consumidor cuando tiene algún problema... En el San Benito está ahorita. De la superintendencia. Nosotros creíamos que en ese desarrollo del marco institucional y de lo que se había trazado como una línea y que estamos trazando como una línea en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el desarrollo armónico de las instituciones, se pudiera, esa oficina que está por allá, estar en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Bajo el marco naturalmente de hacer un convenio, de un acuerdo interinstitucional y además lo dejamos nosotros en los planes de acción del año 2021, que eso fue lo que yo ya le respondí al señor superintendente de una manera respetuosa. Ese era el sentido del ofrecimiento que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para que nuestros comerciantes y empresarios y consumidores estuvieran y encontraran ese sitio ahí en la Cámara de Comercio para colocar sus quejas. O sea, para que ahora sí lo encontraran. Para que ahora sí, bueno, sí, eso es más o menos. Sí, porque bueno, realmente sí, pero de una u otra manera, pero de una u otra manera, el superintendente la entendió por otro lado, que eso es irrespetuoso. Yo ya le mandé la carta aclaratoria del tema como presidente de la Junta Directiva y lo que nosotros como presidente de la Junta Directiva habíamos dialogado al seno del interior de la Junta. Y como una planeación estratégica, lo que estamos armando es que esas oficinas y todo, en los convenios interinstitucionales, pues funcionen en la Cámara de Comercio para que las encuentren de una manera fácil. Y pues recibimos la respuesta, ya la respuesta está dada por el señor superintendente, la rechazó y de igual manera nos dijo que había un tema itinerante del consumidor, unos buses itinerantes, de la superintendencia, en una estrategia que ellos tienen, y simplemente también yo le pedí que nos diera a conocer el programa de esos buses itinerantes para, como no se pudo eso, nosotros poder informarle de la junta directiva y también seguramente desde la representación legal, poder informarle a la opinión pública, a los empresarios y comerciantes, dónde pueden encontrar esos buses itinerantes y qué fechas y en dónde. Claro, de manera que esa fue la intención, de manera que agregarle otros elementos a eso, eso ya es pura especulación. Pero el rechazo que se encontró fue ese y nosotros lo vemos de una manera muy respetuosa. Yo digo, en el caso mío tengo que tomarlo de una manera muy respetuosa yo y de una u otra manera también le aclararle al superintendente qué era lo que nosotros buscábamos. Okay, no, eso lástima, es, lástima ese tema porque el proyecto de mi sitio es integrar todos los servicios que necesita el consumidor y el empresario, aparte de la Cámara de Comercio, que no solamente sea ir a renovar y pagar y hacer sus dudas financieras con la entidad, buscar también créditos, buscar también cosas. Todo lo vamos hacer a tener, todo lo vamos a tener ahí, Bancolde, vamos a tener todo. Pero lo que queríamos era agregarle el elemento del consumidor en ese sitio para que no funcionara en otro lado y que pudiéramos hacer un convenio interinstitucional, pero que ya estaba trazado, está trazado ya en los planes estratégicos que ha aprobado en planeación la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que fue lo que no entendió el superintendente. Bueno, y ojalá nos digan dónde van a estar los buses, porque de verdad que hay mucha gente que quiere de pronto colocar su queja, de pronto tiene alguna inquietud y no sabe ni a dónde dirigirse. Es que por eso digo, ¿dónde está la...? Nadie sabe dónde es la casa del consumidor, dónde ir a quejarse, dónde ir a hacer... La oficina del consumidor hace años quedaba ahí en el Emporio, bajando... Hace la grama. La grama, sí, eso es grama, ahí arribita la Universidad de Los Llanos, de ese sector. Y ahorita está ubicada en la calle 23 con 2753, si no estoy mal, en el barrio San Benito. Una casa que dispuso la alcaldía municipal y hoy en día ahí está ejerciendo las funciones. Sí, pero nosotros lo que buscamos, porque son acuerdos interinstitucionales que se hacen, y seguramente que lo que nosotros estamos era buscando un acuerdo interinstitucional con la CIT. Y ahora les voy a decir una cosa, yo creo que en los próximos días vamos a estar discutiendo también eso, seguramente que hay que también entender que la superintendencia ya pierde, a partir del 1 de enero del 2022, pierde cualquier ejercicio de control y seguimiento sobre las cámaras de comercio.
Entonces, pues yo lo hice, nosotros en la visualización que tenemos, ya lo dejamos en el 2021, pensando naturalmente que después del 2021 ya la superintendencia no tiene ningún tema de control y gestión sobre las cámaras de comercio, sino va a ser las supersociedades. Okay. Entonces ahí no hay ninguna mala intención ni hay ningún tema de maldad. Bueno, antes de terminar el último bloque con Palma, vamos a escuchar de la voz de nuestro amigo John Sáenz los deportes. ¿Qué hay de deportes? ¿Qué ha pasado con Llanero? ¿Cómo va el fútbol local, el fútbol internacional? Cuéntenle un poquito a nuestros amigos y seguidores, John, ¿cómo va este tema aquí con Llaneros? Bueno, el fin de semana anterior se dio la presentación de Walter Alistizábal, el nuevo timonel que llega a llevar las riendas del equipo de la Media Colombia, de Llaneros Fútbol Club. Recordemos que en la fecha anterior, que estuvo presente en las tribunas este director técnico, el equipo de la Media Colombia empató sin goles contra el Real San Andrés. Recordemos que ese resultado, pues obviamente no fue nada para nada positivo para Llaneros, porque Real San Andrés es el último de la tabla y no se pudo sumar los 3 puntos en el Estadio Bello Horizonte. Bueno, esta semana el equipo trabajó con el profesor. Hoy hubo una especie de rueda de prensa para que los medios pudieran conocer al profe, hablar con él. Hubo palabras, por ahí vi algunas entrevistas de Gastón Ponce, del uruguayo, que marcó el primer gol. No sé si, Alejandro, tenemos algo... No, le resumo algo de lo que hablaron para no alargar el tema. El técnico y los jugadores ya no piensan en subir a la A. Piensan primero llegar a los 8. Primero llegan a los 8 y ahí sí miramos de ahí para adelante. Ahí sí, como Jack el Destripador dijo, vamos por partes, ¿no? Exacto. Entonces, como el equipo está alejado, está creo que en la posición 14, ahorita el primer objetivo es lograr la victoria el lunes con Bogotá y ir avanzando de a poquito. Eso es lo que dice el técnico, y ver la mejoría los 8. Y ir avanzando a ver si llegan a los 8 esa temporada, porque ya lo que él dice es una realidad. O sea que a lo que ustedes dan a entender es que el técnico no se compromete, dijo el otro, que lleguemos a los 8 y chao. No, él dijo tenemos toda la actitud para que el equipo gane. Hay 9 partidos que quedan, y de esos 9 partidos la ilusión y la motivación es coronar los 8. ¿Con quién juega Llanero, John, el próximo partido y cuándo? A Bogotá Fútbol Club el lunes a las 2 de la tarde. ¿Transmisión? ¿Va a haber transmisión aquí? Lunes, obvio, sí, señor, aquí la va a tener por ¿Qué pasa en Villavo? Entérate Villavo, TI Colombia y otro resto de medios que están ahí en esta alianza grande que hay en el departamento. John, anoche se presentó un homicidio en el barrio Llano Lindo, aquí en Villavicencio. Lamentablemente, una mujer falleció víctima de 3 impactos de bala. ¿Qué tiene sobre esto? Bueno, se habla del asesinato de Yurani Caicedo Murillo, esto teniendo en cuenta que la joven se encontraba cerrando el establecimiento abierto al público de Razón Social Punto Llano. Esto ubicado en el barrio Llano Lindo, exactamente en la calle 2 con 5303. Al parecer, 2 hombres, uno que llegó en un taxi, se bajó y le propinó los 3 impactos de bala, 1 en la cabeza y 2 en la región del pecho. Las que acabaron con la vida de esta joven de 33 años. Hay que mencionar que alcanzó a ser trasladada por algunos vecinos del sector hasta la clínica Primavera, antigua clínica cooperativa, y perdió la vida debido a las heridas que le propinó este sujeto. Aún no hay una versión de las autoridades que tenga que ver con feminicidio. Lo que se descarta por ahora este hecho, y estaremos informándole si tiene que ver con feminicidio o está relacionado con otro tipo de relación que pronto pudiera tener esta mujer con el asesino. Ojo, hoy tuvimos comunicación directa con una persona muy allegada a la persona, a la mujer, a la familia. Lamentablemente fue asesinada la noche anterior. Nos decía, hombre, es increíble esta noticia que vimos hoy a través de los medios digitales informativos, porque esta mujer era una mujer trabajadora, sus padres inclusive tienen varios negocios fuera de la ciudad, y ella era quien recepcionaba algunos elementos para enviarles a ellos a los negocios. En estos días, o creo que mañana, vamos a estar tratando de contactarnos con el papá y la mamá de Yurani para que ellos nos hablen un poquito de la historia de Yurani, porque de verdad que es lamentable ver que algunos medios salen a vociferar, a decir cosas sin antes averiguar, sin sentir el dolor de la familia, sin saber lo que están diciendo de verdad. Hombre, primero hay que informarse de verdad, primero hay que
tratar al menos de buscar la familia, una fuente cercana, y no salir a decir cuánta pendejada se nos ocurra así nomás. Bueno. Alejo, antes de ir con usted, quiero también, ya que tenemos aquí a Henry Walter, este hombre viene trabajando de la mano con la alcaldía también por temas de seguridad con el comercio. Sí. Pero les quiero comentar que ayer tres taxistas lamentablemente fueron atracados. Uno de ellos fue en la calle 49 del barrio Ciudad Porfía, a quien, como coloquialmente se le dice, le pegaron un puntazo en un brazo y pues le robaron el producido y el satelital. Otro fue en el barrio San Carlos también, allí dos sujetos armados, hombre, pues intimidaron al taxista y también se le llevaron el producido y algunos otros elementos. Y uno más en la vía Caños Negros, a quien le propinaron varias puñaladas, puede decirse, en el pecho, y este hombre lamentablemente está grave hoy en día en una clínica. Los taxistas le están exigiendo, no le están pidiendo ya, le están exigiendo al señor alcalde Felipe Harman, al señor coronel de la policía, que se ponga pilas con este tema. Hoy inclusive están convocando a una marcha, no sé si se haría, creo que no se pudo llevar a cabo. No se pudo llevar a cabo. A una marcha desde la glorieta de la entrada Porfía hasta el barrio La Nora, donde se encontraba el alcalde, porque ellos querían sentar su voz de protesta por todo esto que está ocurriendo con los taxistas aquí en Villavicencio, Alejandro. Oiga, y otros de que han estado ocupados hoy es el Cuerpo de Bomberos de Villavicencio, porque el calor, ¿usted cómo lo dice? El calor, ¿cierto? El sí. Calor sigue haciendo sus estragos. Hasta ahorita nos llega el reporte de todo el día de bomberos y hay 1, 2, 3, 4, 5 incendios que fueron controlados hoy por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio. Entre esos, el de un vehículo de esta tarde, que lo reportamos hace un poquito en nuestros medios. Hubo incendios forestales que puede o no por ser producido por gente inescrupulosa, que eso también entra en investigación, porque no solamente es que la naturaleza también haga estos esquemas, sino que las personas también hagan de las suyas. Y pues nada, el Cuerpo de Bomberos hasta ahorita termina de atender esas emergencias y pues ahí estamos al pendiente de más reportes, porque todavía se siguen moviendo. Hasta ahorita se desocuparon de todo el día y nos siguen enviando más reportes. Le faltó el día anoche, ocurrió en el sector del dique donde fue un incendio estructural, gracias a Dios, y sí, por señor. Fortuna no hubo personas lesionadas ni hechos graves que lamentar, pues bueno, fueron pérdidas materiales también. Ese fue en la noche anterior, ahí en el sector del dique en Brisas del Guatiquía. Bueno, Henry Walter, para terminar, hermano, mucha gente dice, ¿para qué me afilio yo a la Cámara de Comercio? ¿Para qué me sirve a mí la Cámara de Comercio? ¿Qué gano yo con estar afiliado en la Cámara de Comercio? A ver, primero que todo, el hecho de estar afiliado tiene un portafolio. Y ese portafolio le permite hoy a esos afiliados que reciban, por ejemplo, sus registros mercantiles y sus documentos cuando lo requieran en el tema de negocios, ya vía virtual y de una manera gratuita, que no se tienen que trasladar ya a las instalaciones de la Cámara de Comercio. De igual manera, recibir capacitaciones, recibir oferta institucional, que ahora va a ser muy, muy cuantiosa, diría yo, bastante, en referencia no solamente a afiliados, sino a los empresarios y comerciantes en general. Uh-huh. Sirve pertenecer a la Cámara de Comercio, primero porque es una organización y un gremio que de una u otra manera tiene que estar preocupados por todos los problemas que tienen no solamente los empresarios y comerciantes, sino la sociedad. Nosotros estamos, por ejemplo, hoy metidos en discusión de peajes. Ustedes vieron lo que lideramos. Ustedes vieron que estamos también hoy en una discusión grande con el tema de los precios de los combustibles. Ustedes vieron que hemos estado trabajando en aspectos de seguridad del Observatorio de Seguridad. Sí, señor. Ustedes vieron también que hemos estado trabajando en el reconocimiento a nuestra prensa también, desde el punto de vista de la actividad, ya que muchos de ustedes tienen su Cámara de Comercio y pagan también en la Cámara de Comercio y son activos en la organización misma. Vamos a establecer también mecanismos que permitan que a ustedes, hoy en los alineamientos que tenemos desde la Junta Directiva, el tema de la planeación, de la misma visión que tenemos de la Cámara de Comercio, le lleguen los próximos días los documentos técnicos, económicos, producidos por la Cámara de Comercio, técnicos y económicos, donde ustedes como periodistas pueden hacer los análisis en referencia a los diferentes sectores de la economía de la región, cómo van los palmeros, cómo van los arroceros, cómo van los agricultores, cómo van los taxistas, cómo todo este tema del transporte,
y aspectos que tienen que ver con cifras económicas, que se sienten ustedes aquí en esta mesa a discutir esas cifras económicas, y también esas mismas cifras económicas les sirvan a quienes, a los políticos, para que hagan su control político, a los gobernantes, alcaldes, gobernadores de nuestra jurisdicción, para que ellos puedan tomar sus decisiones desde el punto de vista de la inversión de los recursos públicos en las diferentes en la visión política que se tiene y en el accionar mismo como gobernantes. Y de igual manera al empresario, al comerciante, cuando le llegue ese documento, en 15 días vamos a estar entregando el primero, sí. Pero esperamos cada 4 meses estar produciendo ese documento para que vayamos viendo cómo va la reactivación económica, y que le llegue ese documento al empresario, al comerciante, con la información económica, para ellos que puedan poder tomar sus decisiones desde el punto de vista de sus inversiones. Y de igual manera, otro ejercicio que vamos a hacer es Villavicencio, ¿cómo vamos? Para revisar también cómo van esa inversión de recursos, cómo vamos en seguridad, cómo vamos en servicios públicos, cómo vamos en infraestructura, cómo vamos en salud, cómo vamos en educación, cuánto se ha invertido, de manera técnica, documentos técnicos, escúcheme bien. Y de igual manera, Meta, ¿cómo vamos? Bichada, ¿cómo vamos? Guaviare, Guainía, ¿cómo vamos? Y Guaupés, ¿cómo vamos? Esos son temas que hemos trazado en la Junta Directiva como líneas generales. Allá, en la parte administrativa, pues van a estar los formuladores de proyectos, que también vamos a aumentarlos en estos días, y los aumentamos ya como una línea general en la Cámara de Comercio, fortalecer, robustecer ese tema de formuladores, y también tener estadistas en los observatorios, un ingeniero y un arquitecto que tiene, un ingeniero, que tiene que ver con el tema de las vedurías en las vías, que estamos también diagramando y que estamos trabajando, no solamente en la vía Bogotá-Villavicencio, sino en la vía Villavicencio-Barranca Dupía, en el corredor que nos pertenece al Meta, y a poder hacer un trabajo integrado con los otros dos sectores, que son los de Casanare. De manera que ahí van algunas rutas de los que estamos trazando ya y que ya hemos arrancado y que ustedes han podido estar a observar. Eso tiene que tener una continuidad en el tiempo, y eso también en la interactuación que tenemos de mi sitio, que también hay que contarle aquí a ustedes, sí. A mi sitio, que es un elemento fundamental que no lo tiene solamente sino la Cámara de Antioquia y la Cámara de Bogotá, donde va a estar, donde en el quinto piso ustedes van a encontrar la oferta institucional del gobierno, donde tienen recursos, pero muchos recursos. Ahí van a encontrar ustedes en la Cámara de Comercio, Impulsa, créame, proyectos que se tienen ahí, van a encontrar a Bancoldes, van a encontrar a Artesanías de Colombia, van a encontrar toda la oferta institucional que tiene, donde hay importantes recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fortalecemos el tema de formuladores, nos empatamos en el trabajo con los gobernadores y alcaldes, y con los de la jurisdicción, y con los formuladores de proyectos de la alcaldía de Villavicencio, con el alcalde Harman y con todos, en un centro empresarial que se está diagramando y que ya lo tenemos como una línea clara, y que todos los miembros de la Junta Directiva, en su gran mayoría, lo aprobamos y lo tenemos claro. Empatamos esos ejercicios, y en una oferta, le voy a decir nomás, en Proturismo o en Impulsa, hay 3 billones de pesos de la oferta institucional que tiene el gobierno. El Meta nunca ha traído un solo peso, pero lo vamos a tener ahí, a los del gobierno lo vamos a tener ahí. Hacemos los proyectos, trabajamos mancomunadamente con los gobiernos, sí. Todos en un solo equipo, y le metemos a esa bolsa para jalonar recursos, ¿para quién? Para el departamento, para los departamentos, en ese apoyo institucional que tiene que tener nuestra alcaldía interinstitucional, nuestra alcaldía con la Cámara de Comercio, nuestra Cámara de Comercio con las gobernaciones, y todos trabajando en una misma dirección, tengan la absoluta seguridad que vamos a traer recursos importantes que vamos a jalonar de la bolsa en la reactivación económica que hoy tenemos para el beneficio de los empresarios y comerciantes. Pero no solamente eso, y le voy a contar a ustedes otra. Miren todo lo que hemos venido haciendo en tan corto tiempo. En días anteriores ustedes seguramente pudieron escuchar que yo me di cuenta de una ordenanza, de la famosa ordenanza del impuesto de registro. Sí, señor. El impuesto de registro es un impuesto que se le cobra a todo el comerciante, microempresario, pequeño, lo que sea, cuando va a constituir su empresa en la Cámara de Comercio. Ese impuesto viene regulado en la ley. Pero la ley, cuando salió en esa época, decía que debía ser entre el 0.3 y el 0.7. Pero aún más, en el año 2020, en el tema de reactivación económica, el mismo gobierno también estableció que las microempresas y MIPIM pequeñas, cuando van ustedes a hacer la inscripción de esa MIPIM para entrar a la reactivación, para competir, no pueden pagar sino el 0.1 al 0.2, máximo el 0.3. Hoy en día, con esa ordenanza que teníamos vigente, la Cámara de Comercio estaba recogiendo el 1%. Para explicarles mejor,
un empresario, un comerciante o un pequeño empresario que iba a hacer su, a registrar su empresa en sus activos, pagaba el 1%, por ejemplo, 500 mil pesos, cuando debía estar pagando 200 mil. El gobernador del departamento del Meta, en las charlas que hemos tenido, él seguramente con la ley también del 2020, pues simplemente va a presentar la ordenanza el 1 de marzo, la asamblea ya la tiene lista, porque él entiende que esa es la forma de ayudar a nuestros comerciantes y empresarios para que se pueda, para que puedan tener recursos para la reactivación económica. Pero les voy a contar aún más. La Cámara de Comercio no se queda con un solo peso de esos, que lo viene recogiendo hace 15 o 16 años. La Cámara de Comercio lo que hace es que ese impuesto de registro que pagan los comerciantes, 1 millón, 2 millones, 3, hay gente que paga hasta 100 millones de pesos, 35 millones, 20 millones, 5 millones, esos recursos no quedan en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lo que hace es en que en su integralidad todos se los pasa a la gobernación del departamento del Meta para inversión de libre destinación. ¿Me entiende? Sí. Entonces, yo cuando llegué dije, esto es injusto. Nosotros mismos, como representantes de los comerciantes y empresarios, o sea, no estamos en el marco de la ley, diría yo, y como lo dije y lo dejé en un escrito, con lo que pudimos observar en la discusión que tuvimos en el tema, y ahora nos ponen la ley 2020, que es la ley de reactivación económica, y nos dicen lo máximo que le pueden cobrar es del 0.1 al 0.2. ¿Cómo le vamos a seguir cobrando a nuestros empresarios el 1%? Así es. De manera que ahí usted ve que en menos de nada ya vamos a hacer eso, y eso también con el apoyo del gobierno y de la asamblea departamental, porque la asamblea departamental también puede decir, ojo, puede decir, se puede pasar la ordenanza del 0.3 al 0.7, pero la asamblea dice, no, para ayudarles más la dejamos en el 0.5 o en la mitad, ¿me entienden? Pero entonces eso, para eso también ha servido nuestra actividad, nuestro ejercicio en coordinación naturalmente con la representación legal de la Cámara de Comercio. Hemos venido trabajando también en esos aspectos. Bueno, hay una inquietud que tienen nuestros amigos y seguidores, inclusive aquí en la mesa de trabajo la estábamos tocando el día de hoy. Yo me afilio, vamos a poner un ejemplo, ¿qué pasa en Villavo? Tomó la afiliación de Cámara de Comercio, se inscribió el año pasado, en el mes de junio del año pasado. ¿Cada cuánto debo yo pagar esa, cómo se dice, Alejandro? Renovación. La renovación. ¿Tiene que ser en marzo se o al año que yo cumpla el año completo? No. Yo creo que eso lo establece la misma ley, pues no es una función mía, ¿no? Porque esa función la tendría que responder a la directora de registros. Pero si usted me lo pregunta a mí, lo respondo como un simple comerciante y ciudadano. Como empresario. Y como empresario, ¿no? Eso es claro. Las renovaciones se hacen en una fecha del 1 al 31 de marzo. Esa es la fecha en que está establecida. Se deben hacer las renovaciones. Así usted abra su empresa en diciembre o lo que sea, tiene que renovar otra vez desde el 1 al 30 de marzo. Okay. O sea, si usted la abre el 31 de diciembre, ¿sí? Tiene que pagar desde el 1 de enero. Renovar otra vez, claro, porque además sería ilógico, usted lo que paga es el año. ¿Hay algún incentivo para los que de pronto son deudores morosos, que estén ahorita cayendo un poco de plata por el tema del COVID y eso? Ahora, últimamente vi, específicamente ayer, hay una ley que salió del tema de los municipios, de la descentralización de los municipios, y dejaron un artículo que yo lo estuve viendo en el día de ayer, que eso es lo que también lo voy a llevar a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y a poder discutirlo con los compañeros, en referencia a que podemos y pueden los municipios en el tema del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio, hoy con esa, haciendo uso de esa ley que la firmaron ayer, 18 de febrero, pueden hacer uso de eso para quitar sanciones y una cantidad de cosas que hoy valen más las sanciones y los intereses que eso. Entonces, vamos a estar muy atentos a esos para poder que se aplique en el tema del ICA, que es el Impuesto de Industria y Comercio. Y vamos a la ley última del 2020, las leyes del 2020 nos permiten hacer unos descuentos, creo que es del 5 y del 7%, y nosotros en la Junta Directiva también establecimos unos cobros ceros en referencia a lo que usted cuando iba a la Cámara de Comercio todo lo cobraba. Le cobraron una fotocopia, le cobraban todo. Tal, ahora ya no, ya eso es cero, ya porque ahora también digitalmente se pueden hacer muchas cosas, y eso es lo que permite la digitación misma, para que no sigamos que saquen una fotocopia, una cosa que saquen, que necesitan una copia del registro de proponentes, por ejemplo, y son 160 páginas y le cobran las 160 páginas, no, hoy se produce y se entrega. Qué bueno, Henry. Bueno, yo creo que ya llegó la hora de despedir a nuestro invitado. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos dos noticias ahoritica, cortiquiticas y sabrosas. ¿Alguna noticia usted también antes de despedirnos? Yo le tengo. Yo creo que ya Henry, por hoy. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos en un futuro volverlo a tener por aquí acompañándonos a nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que estuvieron conectados.
y a la mesa de trabajo y a los que no estuvieron también, que nos van a ver en repetición. Ahí ojalá queda, me manden el video para poder repetirlo, me lo manden. Claro que ahí sí. Ahí está, cuando quiera. Quiera. Está, presidente, muchísimas gracias por haber venido. Esté muy bien. Chao, bueno, chao. Muchachos, ya para irnos, municipio de Fuente de Oro, el cuerpo de bomberos de Fuente de Oro al mando del sargento Edilson Delgado reportó el trabajador de una finca quien lamentablemente murió, como se dice coloquialmente, aplastado al caerle el volco en un accidente laboral. Esto ocurrió ahí en Fuente de Oro Meta. El trabajador fue identificado como Robinson Barahona, de 28 años de edad. Bueno, eso fue lo que sucedió en Fuente de Oro. En el municipio de Restrepo, el cuerpo de bomberos de Restrepo, al mando de la teniente Joana Guadilla, reportó un accidente de tránsito que se registró sobre la avenida principal a la entrada del municipio de Restrepo, donde dos motociclistas colisionaron, dejando una persona fémina con heridas, quien fue trasladada de inmediato a un puesto, o mejor, al hospital local de Restrepo, quien iba pues con algunas laceraciones graves en su cuerpo. Bueno, algo más, Alejandro, algo más, John, para vos nos podemos despedir. Eso no, sí, el resumen informativo más ya hablamos completo. Lo que teníamos que hablar, polemizamos lo que teníamos que polemizar, preguntamos lo que teníamos que preguntar, pues ya, hasta la próxima semana, seguir trabajando, estar pendiente mañana al tema de la llegada de las vacunas, a ver si de pronto, no sé, hay alguna caravana o alguna cosa así imponente por la llegada, uno no sabe. Y de pronto saber si llegan más de las 960 vacunas, uno no sabe. De todo puede pasar en la viña del señor. Sí, bueno, señor. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectaditas, que compartieron MDI el informativo. Mil y mil gracias. Recuerde que estamos los sábados a partir de las 6 en punto de la tarde y hasta las 7 pasaditas de la noche. Puede decir, aquí trayéndoles el resumen de lo más importante de la semana y con invitados especiales. John, mil gracias, hermano. Chao, chao. Hasta la próxima. Placer. Hasta la próxima semana. Chao, chao.